que es instrumental, no tiene texto, no se canta. Y como esa fue la tradición de los gaiteros antepasados, ellos no tocaban la gaita, amanecían tocando gaita, pero gaita instrumental. Por eso se llama gaita corrida. Y dice, vamos a tocar una gaita. Uh-huh. A tocar gaita se dijo a bailar y a tocar, y a tomar ron. Por eso se llama gaita corrida. Uh-huh. Luego cuando llegó Toño, se le puso letra a la melodía, y de ahí comenzaban a hacer las canciones, cumbia, porro, puya, huyerengue, bandango, todas esas cosas que se cantan. Pues entonces, ahora queremos cantarle un porro, para que ustedes también sepan que porro ya es porro porque es cantado. Tocamos la gaita corrida, la vamos a acompañarlo con un porro. Ok. La base es muy sencilla. Uh-huh. Ya lo van a ver. Entonces de los dos. Tienen que tener su afinación igual a la hembra para que pueda dar el tono.